pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. No escuches al enemigo. Y la mujer respondió a la serpiente. Génesis capítulo 3, verso 2. Ciertamente Dios, a través de su palabra, nos llama la atención sobre ciertas cosas a las que atender. Lo que le decimos a los demás, el cómo, el por qué y de qué manera, es algo en lo que Él hace un gran hincapié. En el libro de los Proverbios leemos de las advertencias de Dios sobre el peligro en unos casos y la inutilidad en otros de entablar conversación con rameras o necios, por ejemplo. Recuerdo que en una ocasión, de esto hará unos 40 años, la que hoy es mi esposa y yo paseábamos con un amigo común por una feria instalada cerca de una playa. En un momento de nuestro paseo, nuestro caminar nos llevó hasta la mesa de un trilero. Yo sabía positivamente que aquello se trataba de una estafa. Yo conocía personalmente a algunos que llevaban a cabo esa estafa. Y así intenté hacérselo entender a mi amigo. Pero sus palabras siempre eran: mira ese cómo se lleva el dinero. Yo de mil maneras intenté hacerle ver que aquel hombre que se estaba llevando el dinero también estaba en el negocio y que no era otra cosa que el gancho para motivarle a él a caer en aquel engaño. No hubo manera. Colocó sus 5.000 pesetas, ahora 30 euros, sobre la mesa y de pronto la carta que había visto en el centro de las tres, misteriosamente, había pasado a la derecha. Pero no contento con aquello, repitió la jugada las veces necesarias hasta que se quedó sin dinero. Y todo por no hacer caso cuando le dijimos: no te pares con esa gente, no les hagas caso, te engañarán. Y lo engañaron. Esta historia creo que ilustra bastante bien las peligrosas consecuencias de cierto tipo de relaciones y los propósitos de aquel con quien entablamos dicha relación. Sin embargo, nuestra autosuficiencia en gran número de ocasiones nos lleva a desoír los avisos y advertencias que podemos encontrar antes de llegar a cabo esos estúpidos planes. Y en este caso, mi amigo hizo caso omiso a los consejos que recibió, lo cual le costó todo el dinero que llevaba en aquel momento. Y claro está, no solamente fue timado, burlado y empobrecido, sino que también fue humillado. Y todo porque sus oídos se llenaron de autosuficiencia y necedad. Yo desconozco todo lo que pudo pasar por la mente de Eva cuando entabló su conversación con la serpiente, y cuáles pudieron ser los pequeños detalles que la pudieron empujar a hablar con la serpiente, principalmente porque los animales no hablan, lo cual ya tuvo que haber sido suficiente como para alejarse de la situación, pero no, no fue suficiente. Y en segundo lugar, por la propia conversación. ¿Con qué Dios os ha dicho? Solamente el tono de la conversación hubiera tenido que bastar para apartarse corriendo de aquel lugar. Pero tampoco lo fue. La falta de temor de Dios y la autosuficiencia siempre van de la mano. Un hombre autosuficiente es un hombre sin temor de Dios, pues es alguien que no va a escuchar las advertencias de nadie a la hora de dejar de lado sus intenciones, sean las que sean. Tarde o temprano,
las llevará a cabo. Hay peligro en entablar diálogo con el enemigo. El enemigo, y esto no lo dudes nunca, es alguien con quien no se debe de dialogar. Es alguien a quien evitar y siempre debemos de buscar ayuda para protegernos de sus ardides y acechanzas. Pero nunca, en lo más mínimo, es alguien con quien entablar un diálogo, ni tan siquiera escuchar, pues todo lo que sale de su boca es mentira, engaño y destrucción. De los diálogos que vemos en la Biblia que se han entablado con el enemigo de toda verdad, el mayor ejemplo de victoria lo encontramos, cómo no, en la tentación de Jesús. Es la mayor prueba de cómo salir victorioso de una situación en la que el enemigo venga a nosotros con el deseo de arrastrarnos con sus artimañas de mentira. Ahora bien, la manera en la que debiéramos de plantear la situación es, sin duda alguna, la de ponerlo todo a los pies de la cruz y que sea Cristo quien pelee esa batalla por nosotros, pues debemos de comprender que en nosotros no siempre hay un con qué para todas las cosas. Por lo tanto, amigo mío, si te encuentras un día ante la serpiente, no te dejes llevar por tu autosuficiencia ni entables diálogo con el mal. Refúgiate en Jesucristo. Clama a Él. Escóndete en Él. No tengas vergüenza por tener que refugiarte en Cristo, por tener que acudir a Él para protegerte de la tentación. Recuerda que Él lo venció en la cruz. Por lo tanto, la manera en la que debiéramos de plantear la situación es sin duda alguna la de ponerlo todo a los pies de la cruz y que sea Cristo quien pelee esa batalla por nosotros, pues debemos de comprender que en nosotros no siempre hay el poder para todas las cosas. Así pues, amigo mío, si te encuentras un día ante la serpiente, no seas autosuficiente, no entables diálogo con el mal. Busca ayuda en aquel que la venció y que puedes descansar en su poder. Recuerda que en el engaño del Edén, la soledad de Eva y prestar sus oídos a las palabras del enemigo arrastraron a la humanidad a una vida de pecado y de muerte. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.